Prometheus fue una película que dividió opiniones tanto en la crítica como en el público en general, ya que Ridley Scott optó por brindarnos una historia de origen, pero sin mostrarnos gráficamente al famoso xenomorfo que la gente tanto ansía en una película del universo de la saga Alien. Una decisión arriesgada, pero que al final funcionó y que a muchos nos dejó enganchados con ganas de más. Después de algunos años, por fin llega Alien Covenant, para dar el siguiente paso y adentrarnos más en el origen concreto de los xenomorfos. Visualmente es espectacular. Ridley Scott mantiene las cuotas de calidad que lo caracterizan, destacando en aspectos como la fotografía y las tomas panorámicas, los cuales transmiten esa aura de misterio y peligro inminente en diferentes tomas a lo largo de la cinta. Los planos que se utilizan para provocar tensión, suspenso y terror resultan más que efectivos junto con el sonido y demás elementos que amerita una cinta de terror espacial. En cuanto al guión, se pueden encontrar algunos puntos cuestionables y otros flojos, como por ejemplo el hecho de que se descuiden el sentido común por momentos y ciertas medidas de seguridad al llegar a un planeta desconocido, las secuelas emocionales después de perder a un ser querido, en este caso un esposo o esposa. Pero esto no obstruye ni arruina el desarrollo y avance de la trama que cumple en mostrar y dar a conocer los hechos ocurridos después de la misión fallida Prometheus, en lo cual se reafirma a David, el androide, como un personaje clave dentro de este conjunto de precuelas. En cuanto a las interpretaciones actorales, nos encontramos con nombres como Catherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, entre otros, que cumplen con sus roles, pero cabe resaltar que quien brilla de forma magistral es Michael Fassbender, con su interpretación doble como David y Walter, manifestando las diferencias entre ambos sin dejar de lado la naturaleza robótica de estos personajes. En conclusión, Ridley Scott nos brinda una obra que cumple tanto en entretenimiento como en materia de cinematografía, donde encontramos escenas de terror, acción y otras desconcertantemente sangrientas, rindiendo homenaje a las películas de la saga de Alien que todos conocemos. Una película en donde se nos desvela más detalles importantes sobre el origen de esta raza alienígena, cuyo universo es tan vasto que contar todo en solo dos películas no sería factible, cosa que este renombrado director entiende a la perfección. Se despide de ustedes su amigo Dr. Zero. Nos vemos en la próxima cinta.